Con un recorrido de 20.7 kilómetros se cumplió la tercera etapa de la Vuelta a la Juventud. En la Vuelta participa el barranqueño Johan Cruz con el equipo del departamento. Luis Alfredo Gómez Gómez, conocedor del ciclismo, nos presenta un balance de lo que ha sido las primeras etapas de la Vuelta. Un evento para la juventud del ciclismo con categoría sub-23. En este evento está participando Johan Cruz, un corredor de Barranca Bermeja que se ha preparado en Duitama, en uno de los clubes de Duitama que dio la oportunidad de hacer el entrenamiento para esta Vuelta de la Juventud Colombiana. El recorrido continuará este jueves con la cuarta etapa, con salida desde Pescadero, pasando por San Gil y llegando al municipio de Barichara. La Vuelta a la Juventud reúne a más de 40 equipos de todo el país. Esta es la nueva sangre del ciclismo colombiano. Johan Cruz es la primera participación, tiene 19 años y en ese rango le da la posibilidad de intervenir en varias nuevas oportunidades si es que se le presenta. Llegó con grandes ilusiones y está haciendo una práctica, un entrenamiento en lo que será una enseñanza, un aprendizaje en esto de la participación a nivel nacional en eventos de gran categoría. El recorrido de la Vuelta terminará el fin de semana en el departamento de Cundinamarca.